hoy les queremos comentar algo. Al caso que venimos, teníamos buen rato no venir. Buenas tardes. Ya teníamos desde el año pasado. Yo creo que un año ya de no venir acá. Bueno, ustedes pudieron ver que la última vez que venimos también fue en efectivo. Bueno, aquí se han sido todas en efectivo, mucha. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia? Van a decir, ¿va? Porque sabemos que ellos tienen que viajar mucho, van a quimioterapias. La última vez supimos que todavía no estaban pocas quimioterapias, ya era poco, vamos ya. Hoy venimos a visitar a Rosemary. Platicarles más del caso de Rosemary. Bueno, Rosemary es una niña como de 9, 10 años que tiene leucemia. El último video que venimos a hacer acá con ella, pues todavía le estaban haciendo sus quimioterapias, no sabemos. Desde ese momento hasta acá, nosotros no sabemos qué ha pasado con ella. Así es de que hoy venimos gracias a una familia de Hidalgo, México. Ellos pidieron que se entregaran 400 quetzales en efectivo. Y pues entonces vamos a ver qué nos cuentan, ¿verdad? Sí, mucha, porque como dijimos, tenemos rato, no, ni acá. Entonces, acompáñenos. Pues dale la oreja al sur. ¡Buenas! ¡Buenas! Buenas tardes. Está Rosemary. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Permiso. Con permiso. Sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Ya en cuánto tiempo de no vernos? Ay, un montón. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mamita? Bien, gracias a Dios. Gusto de verla de nuevo. Bien, gracias a mí también. Sí. Aquí estamos asustando a nosotros. Sí, mire. Pensaron que no nos iban a volver a ver. Cabal. Yo dije ya nos olvidaron. No, usted sabe que nosotros dependemos de las ayudas, ¿verdad? Y si hay suscriptores que mandan ayuda, pues con gusto venimos nuevamente, ¿verdad? Pero a nosotros sí nos da mucha emoción volver a verlos. ¡Wow, Rosemary! ¡Qué bonita está! Sí. Hola, Rosemary, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo has estado, mamá? Bien. Ya nos alegra. ¡Oh, chica, verte. Rosemary, qué guapa te mirás! Idéntica a usted, mamá. Ajá. Idéntica. Sí. Sí, mire, gracias a Dios, ahí está ella, re bien. Se nota. Yo no voy a decir, está mal, no está, ahí sí que re bien, solo con sus cambios, va, que ahorita pues es nueva quimio, es tomado, ya no es entre la vena, ya es otro. Ya cambiaron todo el sistema. Ya, o sea, es, ¿cómo le explicará yo? Ya es otro síntoma que ella llega a sentir. ¿Cómo qué siente ahora? Ansiedad, se le mayuga el cuerpo, le da mucha picazón cuando a veces quiere algo y a veces no tenemos para darle. Le da como alergia. Le da eso, ajá, y empieza ella y entonces a veces mi esposo pues mira de dónde tenerle de diario su dinerito para que ella pueda comer lo que ella desea mientras que toma esas pastillas son 7 días. 7 días lo toma y luego. Ya de ahí deja de tomar. ¿Cuánto tiempo? Ahí, ahorita estamos a cada mes. Toma 7 días y deja de tomar un mes. Ya de ahí, ahora tenemos cita. Mañana tengo cita con el cardiólogo. ¿Siempre en la capital? Sí. El 23 tengo cita en la UNOV para su quimio. Si todo está bien, le dan. Y otra vez al otro mes, otros 7 días. O sea que las pastillas son solo para 7 días. Ya, por lo menos ya como que está más relajado el eso de estar tomando medicamentos y de estarla llevando a la capital, ya como que es más distanciado, ¿verdad? Ya no es tan cansado como antes. Ay, antes a cada 8. Sí. A cada 8 se movía más. A cada 15, a cada 8. Ahorita no, gracias a Dios. Ajá. Ahorita no, gracias a Dios. Y ahí estamos, mire, gracias a Dios. Qué bueno. Ajá. La verdad es que sí se ve Rosemary muy bonita. Cómo creció.
¿Cómo cambió desde ese día que nosotros venimos a verla? Ella ya no es la de antes, ahora está más hermosa que antes. Sí, Rosemary, nos alegra verte bien. ¿Y qué cambio? ¿Qué cambio, en serio? Hoy Está sí linda. nos sorprendió bastante, porque Sí. como la mirábamos y ahorita Está linda. está bien bonita. Sí, bastante. Ahí sí que fue una lucha muy grande donde se les agradece, ¿verdad? Todo, a las personas, ustedes que nos apoyaron en el momento necesario, en el momento preciso. Ahí sí que todo lo hace Dios. Sí. Y ahorita, pues gracias a Dios, pues no nos quejamos. Ahí va ella, re bien. Hace 15 días se me puso un poquito malita del estómago, la llevé de emergencia, estuvo internada 2 días. También en la capital. Sí, pero todo estaba bien, gracias a Ah, Dios. bueno. Ah, todo Así que estaba es un bien. milagro de Dios y un ejemplo de perseverancia suya, ¿verdad? Porque así que usted era la que estaba ahí luchando por ella, ¿verdad? Y mire todo el esfuerzo que usted hizo, ahora está reflejado en ella, ¿verdad? Sí, ya creció mal la Rosemary. Sí, cómo me Se nos está yendo alegro. para arriba la Rosemary. Está grandota, fue un sacrificio muy, muy duro. Ahí sí que cuando uno recibe un diagnóstico demasiado duro, se encuentra uno en un callejón sin salida. Pero al final, ¿verdad? Uno llega a entender por qué pasan las cosas. Y al final, Dios no lo deja uno. Siempre está y estuvo con usted Sí, así es. Todo Ahorita momento. lleva 1 año y 9 meses de tratamiento. Él le hicieron un examen de control de líquido hace 2 meses. Bendito Dios, todo salió. Todo bien. Todo está bien. Y ahí, solo ahorita son cuando toma Dexa, la parte de la quimio es dexametasona y metrotexate. Esos 7 días toma 12 pastillas, 4 en la mañana, 4 en el almuerzo y 4 en la cena. Esos 7 días son los que ella sufre con Sí, esa pues. ansiedad y que quiere comer y todo lo tiene que tener así rapidito. Rapidito, ¿ah? Porque si no se pone mal. Sí. Ya Tiene me mucha imagino la ansiedad, ansiedad. La exactamente. ansiedad sí es lo Sí. más feo que hay en el mundo, mucho. Es feo eso. Pero nos alegra ahí verla. Ay, sí. Ay, sí, Calana. a mí me da, créame que me da una gran alegría ver que ella está muy bien, ¿verdad? Ahí se puede ver todo el esfuerzo que usted está haciendo. Y ahora lo van a ver los suscriptores, porque la última vez, como vimos, pues Romero no estaba así, ¿va? No tenía mucho pelito, ni pelito creo que No tenía. tenía. No tenía pelito, ahorita sí tiene pelo. Ya está más Está grande. gordita, está linda, ya Ya está creció. más alta, güey. Pues ahorita está entrando un poquito de depresión ayer y antier porque se le empezó a caer de nuevo el pelito. ¿Pero la reacción de la quimio? Yo creo que sí es parte de la quimio de la metrotexate que toma. Cada martes de metrotexate toma 12 pastillas. Hola. Ajá. Entonces ha de ser eso, pero no es mucho como la A como primera era vez. antes. Ya más poquito. Ya es poquito. No, pero al final lo del cabello, pues ya, ahí sí que ya es lo de menos, ¿verdad? Porque pasando todo ese proceso, primero Dios vuelve ella con su cabello A la y ahorita normalidad. se ve bien. Me Sí, está encantó bien verte, hermoso. Rosemary, de verdad me encantó mucho verte. Que Diosito te siga bendiciendo. Mira que la mamá que tenés vale oro. De Se ha verdad, esforzado vale tanto. oro tu mamá. Porque es esfuerzo de ella, ¿verdad? Entonces, me alegra mucho. Y gracias a la familia de Hidalgo, México, que gracias a ustedes pudimos venir nuevamente a ver este caso. Y hasta su nombre se me olvidó. Ay, Dios, Sandra. Doña Sandra. Viera que hoy le traigo una remesa en efectivo de 400 quetzales. Y mire, mañana para su viaje. Siempre en el momento preciso. Venimos, bueno, muchachas, las entregas acá eran un día antes o si Sí, mucho dos sin días ponernos de antes. acuerdo, ¿verdad? Sí, porque nosotros no sabíamos qué días iban ustedes, va. Solo nos decían un mes y a nosotros se nos iba el Sí. tiempo.
Y bueno, siempre hemos tenido la bendición de Dios de venir un día antes o 2 días antes. Sí. Y hoy no es la excepción. Gracias a la familia Hidalgo. Aquí está doña Sandra, 100, 200, 300 y 400. Una familia de Hidalgo, México. Bueno, pues se le agradece demasiado y de corazón a esta familia. Ahí sí que, como dice señor Nancy, es ahí sí que todo lo hace Dios. Nadie sabía que yo tenía viaje mañana más que solo Dios. Nunca me quejé de la salud de mi hija. Padecimos un momento muy duro, muy difícil, pero hasta aquí Dios no nos ha dejado. Me he quebrado a veces la cabeza de que no tenía para mi pasaje al otro día, pero mientras que dependemos de Dios no nos soltamos de la mano y Dios provee. Hoy veo la mano de Dios y aún la sigo viendo con la salud de mi hija. Gracias a todos esos suscriptores que me apoyaron en el momento más difícil. Nunca tuve la oportunidad de decirles gracias porque pues ya no nos vimos. Pero hoy aprovecho a decirles gracias de corazón. Que Dios los bendiga porque fueron un medio para mi vida, para la vida de mi hija. Y les deseo con todo mi corazón donde quiera que estén. Y los que vayan a ver este video, que Dios los bendiga. Y gracias a esta familia de Hidalgo, México, que nos mandaron esta bendición. Que Dios los bendiga y gracias en esta tarde. De nada, para nosotros es un gusto servirlo. Y espero que mañana lleguen sin ninguna novedad a Guate y que les den buenas noticias, ¿verdad? Dame mi abrazo, Rosemary, vení. La Rosemary siempre fue tímida, ¿verdad que sí, mamá? Pero te queremos mucho, mi amor lindo, ¿viste? Que Dios te bendiga y que te siga dando mucha salud, ¿viste, mamá? Gracias. Sí, Rosemary, que Dios te siga bendiciendo, ¿viste? Que sigas creciendo ahí con muchos ánimos. Sabes el esfuerzo que tu mamá hace todos los días, porque es todos los días un esfuerzo lo que ella hace. Y todo lo hace para el bien tuyo, ¿verdad? Y mira, ahí tiene el peloncito, ¿eh? Ah, tu muñeca. Todavía juega muñeca, ¿no? Todavía juega abajo, ya no, ya casi no. Ya casi no, Rosy. Bueno, entonces nos dio gusto verlas de nuevo. Gracias. Cuídense mucho y que Dios las siga bendiciendo, ¿no? Muchas gracias. Ya saben que si viene más allá, con mucho. Gracias.